Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por venir al coloquio hoy que tenemos enfrentado el coloquio contra la asamblea, y agradezco pues el esfuerzo por sacrificar la asamblea, que también es importante. Pero pues también estamos muy agradecidos y honrados por la visita del profesor Davis Moreno López de la Universidad Antonio Nariño, quien ha hecho parte del experimento Atlas, y hoy es el de la Cooperación de Colombia, del experimento Atlas, y hoy es el coordinador también por la Cooperación en Colombia de este nuevo experimento, el experimento June, y pues viene a hablarnos justamente de en qué va ese experimento y qué hay que hacer. Entonces, pues muchas gracias, Davis, por la diferencia con esta charla, y bueno, acá de costumbre recibimos a nuestros invitados con un aplauso. Bueno, de nuevo muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias también por la presentación, y pues por la oportunidad de mostrar este experimento. Pues como menciona el profesor, es un experimento que está bajo diseño, está hasta ahora en construcción. Entonces, algo que yo siempre menciono con respecto a este experimento, comparado con la experiencia que nosotros tuvimos o tenemos con Atlas, es que cuando empezamos a trabajar en el experimento Atlas, Atlas es uno de los detectores del LHC, ¿no? Del Large Hadron Collider. Cuando nosotros empezamos a trabajar en Atlas, el detector como tal ya estaba construido. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a trabajar allí, aportamos desde el punto de vista de las simulaciones, lo que sabíamos hacer corriendo simulaciones en Monte Carlo, de alguna serie de eventos, de un mecanismo específico del detector que se llama el trigger system, pero nosotros no teníamos la potestad de tomar decisiones acerca del detector porque ya estaba sencillamente hecho. La gran ventaja o oportunidad que de hecho tenemos, o que tiene en este momento Colombia con respecto a este experimento, a DUNE, que realmente lo que quiere decir DUNE es Deep Underground Neutrino Experiment, es un experimento de neutrinos que se va a construir bajo tierra. La idea es que nosotros estamos participando directamente en el diseño de algunos de los componentes del detector. Y pues en un futuro, pues siendo un poco ambiciosos, también la idea obviamente es que podamos construir algunos de esos elementos que nosotros diseñemos, construirlos también aquí en Colombia, mediante alguna forma de outsourcing, por ejemplo, con las empresas que laboran en algunas partes específicas de electrónica. Pero por lo pronto, quisiera mostrar entonces de qué trata este experimento. Como ya había mencionado entonces, pero quiero mostrar entonces cuál es el contenido de esta charla. Primero haremos una introducción relativamente corta acerca de la física que está detrás de esto. Al fin y al cabo somos físicos, ¿no? Y la idea es aportar desde el punto de vista de la física a dilucidar algunas de los grandes enigmas, digámoslo así, que aún existen en la física moderna, ¿no? Luego hablaré de un tipo específico de experimentos de neutrinos, que es este Long Based Neutrino Experiment, que básicamente son experimentos donde uno tiene la fuente de neutrinos a cierta distancia del lugar donde los detecta, y esas distancias son por lo menos del orden de los cientos de kilómetros. Vamos a ver qué en particular DUNE lleva hasta el extremo esta separación entre la fuente de los neutrinos y el lugar donde se detecta. DUNE entonces es el objetivo principal de esta charla, pero en particular, DUNE es muy grande, tiene muchos subsistemas. Hablaremos de un subsistema en particular, que es el Photon Detection System. Es un sistema particular encargado de detectar los fotones que se producen por la interacción de los neutrinos con el argón líquido, y es el sistema en el cual en particular Latinoamérica y Colombia está participando activamente en el diseño y desarrollo de los componentes, como hemos mencionado. Por lo tanto, antes de las conclusiones, un resumen realmente, tendremos una explicación de cuáles han sido las contribuciones, o son las contribuciones, de Latinoamérica en general, y en particular de Colombia, en este experimento.
desarrollo y diseño de este experimento. Y pues para comenzar, pues tenemos que hablar del famoso modelo estándar de la física de partículas. ¿Por qué es famoso? Es famoso porque en principio este modelo explica a nivel fundamental cuál es la manera en la cual la materia está constituida, donde el modelo estándar afirma que la materia, toda la materia que nosotros conocemos, está constituida por un tipo particular de un tipo especial de partículas llamado fermiones, mientras que la interacción entre estos fermiones está mediada a través de algo que se llama portadores de fuerza o bosones, que son del tipo bosones. Dentro de los fermiones tenemos entonces los electrones, los muones, los tauones, y tenemos los famosos neutrinos, y además tenemos entonces los quarks que se encargan de, pues, o que constituyen los protones y los neutrones, es decir, los elementos del núcleo atómico. Y como mencionaba, estaban las fuerzas están, surgen por la interacción de este tipo de partículas llamadas bosones, donde la pieza faltante de este modelo era el famoso bosón de Higgs. Y como ustedes saben, el bosón de Higgs fue descubierto, fue predicho por el modelo estándar, pero solamente fue descubierto gracias a los datos del gran colisionador de hadrones, ¿no? El gran colisionador de hadrones fue básicamente construido en un principio para encontrar o para detectar el Higgs. Ya lo logró. Pero entonces, desde ese año, desde el 2012, uno dice que el modelo estándar está completo. Pero, ustedes saben que la física siempre es algo que evoluciona. Eso pasó ya hace dos siglos, ¿no? Cuando en 1900 pensaban que toda la física estaba prácticamente finalizada y que solo faltaba determinar algunas cosas relacionadas con la temperatura, específicamente la radiación del cuerpo negro, y luego nos dimos cuenta, que gracias a Planck y la cuantización de la energía se abrió un nuevo universo completamente nuevo de la física, al aparecer la física cuántica y la relatividad, de hecho, ¿no? Entonces, la cosa es que en este momento estamos en una situación similar. ¿Por qué? Porque si bien el modelo estándar está completo, el bosón de Higgs fue encontrado, la masa del bosón de Higgs es algo que es un poco extraño, es muy baja para lo que se requería en el caso de nueva física. ¿Y cuál es esa nueva física? Pues básicamente hay evidencia de que debe haber algo más allá del modelo estándar. ¿Por qué? Pues está el gran problema de la materia oscura, ¿cierto? Es decir, a través de la observación del movimiento de las galaxias en el universo, se ha encontrado que la cantidad de materia que estas galaxias contienen es muchísimo menor a la que, es decir, la que se observa a través de la radiación, barriendo el espectro electromagnético en las diferentes longitudes de onda. Uno encuentra que no hay luz visible, o que debe existir algún tipo de materia que no emite luz visible, que no interactúa de la misma manera que nosotros conocemos a través de estas fuerzas, y que debe estar allí. Esta es la materia oscura. También está el problema de la energía oscura. La energía oscura también está relacionada con la expansión del universo, ¿no? El universo parece que se está expandiendo más rápido de lo que debería ser también. Entonces, ese exceso, digamos así, de energía es lo que se le conoce como la energía oscura. Y el gran problema, no un problema, sino la gran evidencia de que debe existir física más allá del modelo estándar, es el hecho de que los neutrinos son masivos. En el modelo estándar, es decir, en esta fotografía que tenemos aquí de las partículas, los neutrinos no tienen masa. Su masa debe ser cero. Sin embargo, las observaciones experimentales de neutrinos producidos en el Sol o neutrinos producidos en los reactores muestran que los neutrinos presentan un fenómeno muy particular que se llama oscilación. Y la única manera por la cual los neutrinos pueden oscilar es si ellos son masivos. Por lo tanto, los neutrinos tienen masa. Es muy pequeña esa masa, pero tienen masa. Es diferente a eso. Algunas características adicionales de los neutrinos. Son una de las partículas más abundantes del universo, ¿sí? De hecho, son como reliquias del Big Bang. Ellos
tenemos más de billones de neutrinos por cada protón, neutrón o electrón, es decir, por cada uno de los otros fermiones que conocemos, o variones que conocemos, existen billones de neutrinos que son remanentes del Big Bang. Esto de alguna manera apunta a que los neutrinos tienen que ver algo con otro problema que tiene, no hablemos de problema, porque siempre que se habla de problema, piensa que algo está mal, no, sino de otra evidencia de que existe física más allá del modelo estándar. Y es el hecho de que hay una simetría entre materia y antimateria, ¿cierto? Toda la materia, todo lo que nosotros observamos, todo lo que tocamos, está hecho de partículas en lugar de antipartículas. ¿Por qué razón ocurre eso? Pues la idea es que los neutrinos de alguna manera participaron al inicio del Big Bang en algún mecanismo en el cual hizo prevalecer la materia sobre la antimateria. Entonces, estudiar los neutrinos es muy importante para dilucidar ese punto relacionado con la simetría materia-antimateria. ¿Qué más uno puede observar? En el caso de una explosión de supernova, más del 99% de la energía liberada en estos procesos, que son procesos que ocurren eventualmente en el universo, el mayor porcentaje de la energía es liberada o es llevada a través de los neutrinos, ni siquiera por los fotones, sino por los neutrinos como tal. Entonces, si usted es capaz de construir un buen experimento que le detecte cualquier neutrino en cualquier, una explosión de neutrinos, realmente lo que usted puede observar entonces es, por ejemplo, la ocurrencia de una explosión de supernova, ¿no? Porque también uno está interesado en estudiar neutrinos, porque una de las partículas, por ejemplo, más energéticas que han sido detectadas hasta el momento ha sido un neutrino, por ejemplo, ¿no? Este neutrino de 290 teraelectronvoltios, 290 por 10 a la 12 electronvoltios, que fue detectado por la colaboración IceCube. IceCube es otro detector de neutrinos que se encuentra en el hemisferio sur, y hasta el momento ha sido una de las partículas más energéticas que ha sido detectada, ¿no? Entonces, detectar neutrinos también tiene la gran ventaja de que uno puede acceder a una gran cantidad de energía, digamos así, para ser reconstruida posteriormente. Además, los neutrinos también aparecen, otro tipo de neutrinos que uno, con los cuales convive diariamente, son por ejemplo los llamados neutrinos atmosféricos, donde partículas energéticas provenientes de las galaxias que interactúan con la atmósfera, entonces producen una cascada de partículas en la alta atmósfera, y al final entonces los últimos productos van a ser neutrinos. Entonces, por ejemplo, acá estamos en este momento bombardeados por una serie de neutrinos provenientes de estas interacciones con rayos cósmicos. Entonces, los neutrinos también son producidos en la atmósfera. Pero de hecho, me faltó una. Ah, esta. El Sol. El Sol es una gran fuente de neutrinos, ¿cierto? De hecho, 11 millones de neutrinos, como dice acá, 11 millones de neutrinos por centímetro cuadrado por segundo están atravesando esta sala, están viniendo desde el Sol. Pero, pues los neutrinos tienen una sección de interacción muy baja, ¿cierto? Una probabilidad de interacción muy baja, por lo tanto, así estemos bombardeados por estos 11 millones de neutrinos por centímetro cuadrado por segundo, no es la probabilidad de que haya una interacción es muy baja. Y ahora sí, entonces las fuentes de neutrinos, básicamente el Sol, atmosféricos, pero la tercera gran fuente de neutrinos son los reactores, ¿no? En los procesos de fisión nuclear, entonces se libera por lo general neutrinos y neutrones, y además aparecen neutrinos, y entonces estos también salen obviamente de los reactores nucleares. Entonces, esta es otra fuente de neutrinos. Entonces, dense cuenta que estudiar los neutrinos abarca una serie de rangos de energía, desde la energía de los reactores hasta estos 90 teraelectronvoltios. También arranca, implica una serie de procesos diferentes, aquí procesos de
fisión nuclear. En el caso del Sol, pues tenemos un proceso de fusión, ¿cierto? O en el caso de los neutrinos atmosféricos, pues nosotros vemos es una interacción de rayos cósmicos, ¿cierto? Que por lo general son núcleos pesados o protones con la atmósfera, ¿no? Entonces también abarca una serie de fenómenos físicos. Por lo tanto, de hecho, pues estudiar los neutrinos tiene muchas implicaciones. Pero bueno, entonces, ¿cómo, de nuevo, volviendo al punto de por qué los neutrinos tienen que tener masa? Pues uno puede tratarlo de explicar un poco siguiendo la manera en la cual se tiene los quarks también uno dice que vienen en diferentes familias. Y entonces básicamente lo que uno tiene es que los estados de los neutrinos que nosotros conocemos, ¿cierto? El neutrino electrónico, el neutrino muónico y el neutrino tauónico, están relacionados con unos estados de masa, 1, 2, 3, y esa relación se da a través de esta matriz, o bueno, a través de una matriz, donde esa matriz es básicamente una matriz de rotaciones. Uno puede reordenar esa matriz de esta forma, donde tiene estos tres elementos, y de allí es de donde se ha sacado la información que se tiene actualmente acerca de los neutrinos. ¿Cuál es la información que tenemos acerca de los neutrinos? Ya sabemos, que son masivos, ¿cierto? ¿Eso de dónde viene? Pues si usted hace estudios de neutrinos atmosféricos o de neutrinos solares, usted encuentra la oscilación de los neutrinos, y como son matrices independientes, usted puede determinar cuáles son estos parámetros que aparecen en estas submatrices cuadradas, ¿no? Que son matrices de rotación, básicamente. Así se ha podido determinar, por ejemplo, cuál es la diferencia de masa entre el estado 1 y 2. Se ha encontrado que es de este orden, del orden de 10 a la menos 5 electronvoltios al cuadrado. Muy pequeña, ¿cierto? También se ha podido medir el valor absoluto de la diferencia 2-3, ¿cierto? Entre este y este estado de masa. Y es del orden de 10 a la menos 3 electronvoltios al cuadrado, ¿no? También, ¿qué se ha medido? Se ha medido este ángulo de mezcla, el ángulo de mezcla entre 1 y 2, es este teta 1-2 que aparece acá. Se ha medido que es del orden de los 33 grados. Teta 1-3, que aparece, como ven acá, producto de los reactores, de medidas con reactores, es del orden de 8.3 grados, muy pequeño. Y teta 2-3 es aproximadamente 46 grados. Entonces se encuentra que de esas medidas, los neutrinos también crean una serie de preguntas. Es decir, este ángulo teta 2-3, 46 grados, está muy cerca de 45 grados. ¿Sí? ¿Qué tan lejos está de 45 grados? Es decir, hay que ver cuál es el más o menos, ¿cierto?, que le podemos poner a esta medida. Es decir, tenemos que hacer una medida de precisión. ¿Por qué este ángulo es 33 grados, mientras que este es 8.3? ¿Por qué es tanta la diferencia entre esos ángulos? Cuando uno lo compara con la matriz equivalente en el caso de los quarks, los ángulos son muy parecidos. En cambio, para los neutrinos, la diferencia es muy grande. Y hay otro... entonces esto es lo que colocamos acá. ¿Por qué tan pequeño este teta 1.3? ¿Por qué 2.3 es 46 grados? ¿Es el máximo valor que puede tener? El valor que uno quisiera es 45 grados, ¿cierto? Que corresponde a pi medios. Hay otra cosa muy importante, que es esto, el valor de esta fase que aparece acá. ¿Sí se dan cuenta que aquí aparece una fase? Las otras matrices no tienen fase. Esta fase de acá, pues obviamente le cambiaría la cara a esta matriz, y esta fase tiene este valor CP, bueno, este subíndice CP, porque realmente es lo que me va a decir acerca de si en los neutrinos existe o no violación de la paridad carga, de esta simetría CP, carga reversa en el tiempo, ¿cierto? No sabemos tampoco cuál es la masa de los neutrinos como tal. Es decir, nosotros conocemos la diferencia de estas masas, pero no conocemos cuál es su masa real. O sea, no sabemos cuál es la masa de este, de este, de este. No la conocemos, no se ha podido medir. Y hay otro problema que es muy interesante, que es el llamado el problema de jerarquía, y es lo que podemos apreciar acá. Algo que se llama jerarquía normal, donde sencillamente uno tendría que el estado 1 tiene una menor masa, luego el estado 2
y luego el estado 3, ¿cierto? Porque hasta el momento lo que se conoce son las diferencias, pero no se conoce cuál es el orden. Esta se llama jerarquía normal porque es similar a la de los quarks. En los quarks la primera familia está acá, en masa está acá, luego sigue la segunda familia y luego sigue la tercera familia. Pero puede existir o está la posibilidad de que haya una jerarquía inversa, donde la familia de la tercera familia tenga una masa menor y luego siga la familia 1 y la familia 2. Este es el problema de la jerarquía de masa, que en principio, si uno hace una medida precisa de la oscilación de neutrinos, lo puede encontrar. Y hay otra pregunta acerca de los neutrinos, y es acerca de su naturaleza. Y se resume en esto de si son Dirac o Majorana, es decir, si los neutrinos son o no su propia antipartícula. Si son su propia antipartícula, entonces se dice que son neutrinos de Majorana, y si no, son neutrinos de Dirac, que obviamente tiene implicaciones profundas acerca de la naturaleza de los neutrinos. Todo eso se resume a que hay que hacer medidas precisas acerca de la diferencia de masas y el ángulo de mezcla entre los neutrinos. Y para eso entonces básicamente lo que uno utiliza es de nuevo esta gran propiedad que es la oscilación de neutrinos. ¿En qué consiste la oscilación de los neutrinos? Consiste en que usted produce neutrinos en una fuente y esos neutrinos empiezan a viajar una gran distancia. En el camino ellos sufren una probabilidad de, esta probabilidad que aparece acá, es la probabilidad de que un neutrino en un estado determinado, por ejemplo un neutrino muónico, cambie a un neutrino del otro tipo, a un neutrino electrónico. En eso consiste la oscilación, que usted arranca con un determinado número de neutrinos en el estado muónico y luego cuando los mide acá va a encontrar una mezcla de sabores, que eso es lo que llamamos sabores, el electrón, el muón, el tan, son sabores. Entonces, en lugar de tener un as puro de neutrinos muónicos, al final tiene un as que es una combinación entre muónicos y taónicos, electrones también, neutrino electrónico, por ejemplo, acá el tipo del electrón, y todo eso ocurre porque hay una probabilidad de que haya un cambio de sabor en el camino, de que oscile. ¿Y esa oscilación de qué depende? De la longitud. Depende de esta diferencia de masas. Esas son las diferencias de masas que aparecían en el caso anterior. Depende de la energía. Entonces, usted tiene que hacer un tuning muy preciso entre la longitud de su experimento y la energía de esas partículas. Con eso, al determinar cuál es la oscilación, puede determinar cuánto vale delta M. Y la amplitud. Dese cuenta que la amplitud depende de esta fase, ¿cierto? De este ángulo de mezcla, de esos teta 1, 2, teta 1, 3. Entonces, también, si usted mide la amplitud de la oscilación, acá, pues puede determinar con precisión cuánto vale teta. Así funcionan los experimentos de oscilación de neutrinos. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que lo que pasa es que uno necesita distancias gigantescas entre la fuente y el detector para hacer la medida. Y no solamente distancias gigantescas, sino también usted necesita detectores gigantescos para que la probabilidad de interacción de los neutrinos con el medio sea lo máximo posible. Acá tenemos un ejemplo de un experimento de neutrinos que está corriendo actualmente, que se llama NOVA. NOVA entonces se provee, digámoslo así, de los neutrinos producidos acá, cerca a Chicago, en Fermilab, en el Fermi National Laboratory, y el detector se encuentra acá, en la frontera entre estos dos estados, y aquí está el detector. Bien, ahora, este es un ejemplo de un long base neutrino experiment. ¿Cuál es la receta que uno tiene que seguir para hacer un tipo de, para diseñar o construir un experimento de este tipo? Pues uno necesita, primero que todo, un haz de protones realmente muy intenso. ¿Por qué necesita el haz de protones muy intenso? Porque ese haz de protones usted lo hace interactuar con un blanco, ¿sí? Es decir, choca contra un blanco, por ejemplo, de grafito, y el resultado de esa interacción son partículas adicionales que son, por ejemplo, caones o piones,
Y esos caones y piones usted los enfoca y deja que decaigan cierta distancia, alrededor de 200 metros, por ejemplo. Y lo que va a pasar es que estos piones, como son partículas inestables, van a producir, por ejemplo, en este caso, un pión positivo va a producir un muón positivo, o un antimuón, de hecho, y va a producir un neutrino del tipo muónico. Entonces, de esa manera usted produce neutrinos muónicos. Cuando ya ha producido esto, usted necesita hacer una medida inicial para saber cuántos tengo al principio. Para eso entonces tiene que construir algo que se llama el NIR detector. El NIR detector es sencillamente un detector que usted lo diseña de tal manera que esté cerca al lugar donde se producen los neutrinos y le mide cuál es el flujo, es lo que dice acá, el flujo inicial de neutrinos. Con eso usted sabe qué tan puro es su beam y luego lo compara con el que mide más allá. Y luego, pues obviamente, muy lejos, tiene que colocar su far detector, que se utiliza entonces para medir ya sea la aparición o la desaparición de un tipo específico de neutrino. Ejemplos de experimentos de neutrinos de este tipo tenemos el famoso K2K minus Opera. Estos estaban funcionando en Europa. T2K, ¿cierto? Que empezó a tomar datos desde 2010. De hecho, T2K es famoso, él se encuentra en Japón. Se encuentra en Japón y allí fue donde se hicieron las primeras mediciones de oscilación de neutrinos, por los cuales se obtuvo un premio Nobel T2K, la colaboración T2K, debido a la determinación de la oscilación de neutrinos en el caso de muón a electrón. T2K y Nova fue el que hablé hace un momento. Ellos están corriendo en este momento, Opera ya acabó, pero aquí parece como si no hubiera finalizado, pero Opera ya acabó. Desde en cuenta, por ejemplo, las energías. En el caso de T2K, estamos hablando de que los neutrinos tienen una energía del orden de 0,7 gigaelectronvoltios. En el caso de Nova, una energía de 1,8 electronvoltios. Y las distancias, T2K, la distancia que hay entre la fuente de neutrinos hasta donde se detecta es de 295 kilómetros y en el caso de Nova estamos hablando de 810 kilómetros entre el punto donde se producen los neutrinos y donde se detectan. Ya habíamos mostrado que entonces lo que usted hace es dejar de caer los iones que se producen en la interacción de los protones con un target de grafito, por ejemplo, y luego entonces usted hace la medición de la probabilidad de que aparezca, por ejemplo, un tipo particular de neutrino en otro tipo, y tenemos este tipo de mediciones, donde ya habíamos dicho, ¿no? Hay que medir, por ejemplo, cuál es la amplitud, esto está relacionado con la masa, ¿cierto? La amplitud de la oscilación está relacionada con el delta de la masa, y los picos de la oscilación, este término que aparece acá, en este seno le dice a uno qué tan rápido oscila esto, y la amplitud, perdón, está relacionada con este teta 1J, ¿no? Entonces de aquí es de donde uno saca la medida. Lo que uno hace es determina esto analíticamente según lo que uno espera y luego toma sus datos y mira cuántos eventos corresponden a un determinado a una determinada estructura. Un poco más acerca de estos dos experimentos. En el caso de T2K, utiliza este beam producido en Gay Park, logrando hasta 500 kilowatts de potencia. Y acá tenemos entonces el número total de protones en target, que es básicamente cuántos protones durante diferente rango de tiempo ha sido capaz de lanzar sobre el target. Y es básicamente una medida de qué tan intenso es su haz, ¿no? Qué tan intenso, o la cantidad de neutrinos que usted esperaría producir. Y tenemos cómo evoluciona en el tiempo. Una característica que tienen los detectores actualmente de neutrinos es que el beam se encuentra fuera del eje con respecto al detector. En el caso de T2K tenemos entonces que el grado en el cual el beam estaba desplazado con respecto a la posición del far detector es 2.5 grados y en el caso de Nova es de 0.84 grados. ¿Por qué se necesita eso? Acá lo podemos ver un poco más claramente. En esta gráfica tenemos, en función de la energía, por ejemplo, cuál es el flujo
de neutrinos de una clase que usted esperaría en el Far Detector. Entonces se dan cuenta que 0 grados de desfase, es decir, sin ningún tipo de desfase, usted cubre un rango amplio de energías. En este caso, en el caso de T2K, entre 0 y 3 GeV. Pero como usted necesita conocer la energía con una precisión muy grande, pues lo que usted hace es ir ampliando el ángulo entre el beam y el far detector. En este caso, el azul son 2 grados, y en el caso del rojo son 2,5 grados. Entonces, dense cuenta que en ese caso, la energía se le va a centrar un poco más alrededor de lo que usted está deseando, que en el caso de Nova eran 0,8 gigaelectronvoltios, ¿cierto? Entonces eso le permite a usted tener una energía un poco más angosta, ¿sí? que la dispersión de la energía sea más angosta, ¿cierto? No tenga todo este rango de energías que obviamente le va a implicar una medición un poco más complicada. Entonces por eso es importante tener este off-axis beam. Y otra característica de los beams que se producen de neutrinos es que la contaminación es muy baja. En la gráfica de arriba tenemos el caso de la energía de los neutrinos para el caso del espectro de neutrino muónico. Entonces, en ese caso, la pureza del haz es del 95%, donde tenemos contaminación por antineutrino muónico del 4% y solamente 1% de contaminación de neutrino electrónico, ¿no? Entonces, son haces de neutrinos muy puros. Y eso es importante, ¿no? Porque si al final lo que usted va a medir es cuántos neutrinos muónicos se le produjeron o se le desaparecieron o cuántos electrónicos le aparecieron, pues entonces significa que la contaminación de uno o la confusión en el signo, digámoslo así, tiene que ser muy pequeña. En el caso de la confusión del tipo de neutrino, si es neutrino o antineutrino, estamos hablando de menos del 10%, y en el caso de contaminación por otro sabor de neutrino, estamos hablando de solamente un 1%. Por lo tanto, vemos que son haces muy puros. Y los detectores, la otra gran pieza de estos son los detectores. Habíamos hablado de que por lo general usted tiene que tener un near detector y un far detector. En el caso de T2K se tiene 2 near detectors. Uno está fuera del eje y uno está alineado con 0 grados de off-axis. En el caso de el detector en el far detector, por lo general son estructuras colosales, ¿no? En el caso de T2K estamos hablando de 50 kilotoneladas de agua pura que se encuentran acá, y los detectores consisten en detectores Cherenkov que se encargan de determinar cuál es el tipo de partícula producido cuando el neutrino interactúa en el agua. En el caso de NOVA lo que estamos hablando entonces es, en este caso se tienen que el near detector y el far detector son similares. La única diferencia está en el tamaño. Como podemos ver, NOVA tiene 60 metros de largo por 15,5 de alto y 15 metros de ancho, ¿no? Y está constituido básicamente por un material plástico centellador que está lleno de un líquido que se encarga de producir o emitir un fotón cada vez que ocurre una reacción de un neutrino dentro de este líquido. Y alrededor de todo esto se encuentra un arreglo de fotodetectores, fotodiodos, que se encargan de captar los fotones. Entonces las tecnologías que se utilizan son muy variadas, pero lo que sí tienen en común es que son gigantes, ¿no? En el caso de T2K, 50 kilotoneladas de agua. En el caso de NOVA, estamos hablando de 14 kilotoneladas de material disponible para hacer la detección. Entonces, son detectores gigantes. Bien. Y acá entonces, ¿a qué viene Dune entonces en este caso? Pues Dune va a ser la medida de la aparición de muones electrónicos antimuones electrónicos y hacer medidas de la desaparición del caso de los neutrinos muónicos, electrónico muónico. Va a utilizar el mismo beam que utiliza NOVA, pero va a sufrir, necesita hacer un upgrade para convertirlo en el haz de neutrinos más intenso del mundo.
Y va a construir entonces también los detectores con la mayor resolución posible para hacer la detección de los neutrinos. Es una colaboración internacional. Como vemos, hay una fuerte participación de Latinoamérica, donde todo está básicamente liderado por el grupo de Brasil, por la Universidad de Campinas, donde se encuentra el profesor Héctor Secreto y Ana Machado, quienes son los que iniciaron, como vamos a ver más adelante, con una idea para hacer más eficiente la detección de los fotones. Y a partir de allí han ganado, digamos, un espacio dentro de la colaboración y luego nos han empezado a invitar a las diferentes naciones latinoamericanas para formar, digamos así, un consorcio con gran participación de Latinoamérica en uno de los subsistemas en particular. Acá vemos un esquema general de cómo va a ser el asunto. En Fermilab, o cerca de Fermilab, se va a producir el BIM. Acá va a estar el Near Detector y 1300 kilómetros más lejos del lugar donde se produce el BIM, se van a construir cuatro grandes detectores, una milla bajo tierra y en el sur de Dakota. Ese es el proyecto. En cuanto a la física que está involucrada o que va a abarcar Dune, en principio, pues todo está centrado en la oscilación de neutrinos, hacer medidas precisas de la oscilación de neutrinos para determinar las diferencias de masas, los ángulos de mezcla, perdón, pero además de esto, pues tiene todo un programa auxiliar relacionado. Por ejemplo, tiene supernova, detección de supernova, ¿cierto? Lo que habíamos hablado, el 99% de la energía en una en un colapso de este tipo de estrellas produce o es emitido a través de neutrinos. Entonces también Dune estaría en la capacidad de detectar esta explosión de neutrinos provenientes de un evento de supernova. También en principio está en la capacidad de hacer una medida de algo que se llama el decaimiento del protón. Algunas teorías de supersimetría predicen que el protón tiene una vida media. El problema es que la vida media del protón es muchísimo más grande que la vida del universo actualmente. Entonces la estrategia en este caso es que sencillamente usted va a tener un gran volumen lleno de átomos, entonces maximiza la posibilidad de poder detectar, o que ocurra por lo menos, un decaimiento de un protón. Entonces también el principio de Dune debe ser capaz de hacer esa medida. En el Near Detector se pueden hacer medidas precisas de las cross-section de los neutrinos y también pues hay física más allá del modelo estándar. En esta gráfica de acá lo que tenemos es, por ejemplo, el número de eventos de neutrino electrónico que uno esperaría, antineutrino electrónico que uno esperaría en el Far Detector después de 3,5 años. Vemos entonces que los backgrounds son bajos comparados con lo que uno esperaría, entonces eso significa que en términos de los errores que uno puede hacer medidas más precisas de los algunos de los parámetros. Y en la parte de abajo entonces tenemos para el caso de la desaparición de los neutrinos muónicos y la desaparición de antineutrino muónico. Acá vemos algunas de las posibles medidas que se pueden encontrar y el tiempo en el cual uno esperaría hacer medidas. Por ejemplo, medidas relacionadas con este delta del CP violation, es decir si realmente los neutrinos violan o no esta simetría CP. Para diferentes años, para 7 años, la línea verde corresponde a 7 años de datos apilados, digámoslo así, y la naranja quiere decir 10 años. En el caso de si existe jerarquía normal o jerarquía invertida, también tenemos esta predicción. Y en el caso de una medida de teta 2-3, que recuerdan que era 45-46 grados, trata de determinar exactamente si es 46-45 o cuál es su error, pues también está mostrado en este caso. La conclusión principal es que se pueden llegar a tener 3 o 5 sigmas de para cada una de estas preguntas, digámoslo así, después con solamente 3,5 o 7 años de datos. Entonces uno espera que una vez el detector comience, en alrededor 5, 7 años, uno tenga respuestas a cada una de estas respuestas precisas a cada una de estas preguntas, ¿no? Relacionadas con CP violation, la masa, el mass ordering y el valor de este ángulo. En particular,
me gusta hablar de este análisis relacionado con algo que se llama Heavy Neutral Leptons, porque es algo que estábamos trabajando, que trabajamos en Atlas también, y es para mostrar que en Dune también se pueden hacer este tipo de mediciones. En este caso lo que uno tiene es que estas partículas Heavy Neutral Leptons es como un hermano pesado, digámoslo así, del neutrino, y que es muy importante para explicar, por ejemplo, Dark Matter, por ejemplo, materia oscura. Sí, este es un candidato a materia oscura. Entonces lo que uno tiene es que estos mesones pesados se pueden producir cerca del near detector a través del decaimiento de mesones, y entonces uno los detecta en el near detector dependiendo del rango de masa de estos neutrinos pesados. Uno podría, hay diferentes mecanismos de producción, y acá entonces vemos cuáles son las predicciones para ese tipo de medidas en términos de la masa y del ángulo de mezcla. Y vemos que en el caso de Long Base Neutrino Experiment, entonces hablando de Dune, en la línea roja, pues se mejoraría, como vemos aquí, comparado con las líneas que se encuentran actualmente, que son las líneas más oscuras. Vemos que las medidas de Dune podrían mejorar básicamente o extrapolar los límites que conocemos actualmente para este tipo de búsquedas, que son búsquedas de física más allá del modelo estándar. Y algo que hicimos en Atlas, pues algo que queríamos hacer en Dune. Con respecto al LAS que va a utilizar Dune, como hemos dicho, el LAS que va a producir Dune es el mismo que actualmente está funcionando, está produciendo los neutrinos para Nova, pero se necesita hacer un upgrade para producir entre neutrinos, protones entre el orden de los 60 a los 120 gigaelectronvoltios. Inicialmente se va a tener una potencia nominal de 1.2 megawatts, que luego va a ser doblada después de unos 5 años a 2.4 megawatts. Este AS puede correr en los dos modos. Este modo, que es el modo neutrino, es decir, donde el producto son neutrinos, o este modo que produce, donde el resultado serán sencillamente antineutrinos muónicos. La manera de hacer eso es a través de una tecnología muy importante que tienen este tipo de experimentos, que serían estos, que serían los no sé cómo se llama, horns, que son como unas estructuras en las cuales usted hace circular corriente en una dirección o circular corriente en la otra dirección sobre la superficie, generando un campo magnético en una dirección, en otra dirección, de tal manera lo que hace es enfocar un tipo espacial de partícula. Por ejemplo, en este caso estamos enfocando piones negativos, ¿cierto? Entonces, al final vamos a tener un antineutrino muónico. Mientras tanto, lo que estamos desenfocando son los piones positivos, de tal manera que al final vamos a tener un AS puro de neutrinos muónicos, que correspondería, por ejemplo, a este modo. Si usted cambia la dirección de la corriente en estas estructuras, pues va a enfocar en las otras partículas y desenfocar. En este caso enfocaríamos las positivas, desenfocaríamos las negativas, y al final tendríamos unas que es 99%, 90%, recuerdan esa medida que aparece allí, 90%, más del 90%, alrededor del 90% de solo un tipo, neutrino muónico. Este es un ejemplo del main injector. El near detector. ¿Cuál es el near detector que se tiene planeado para Dune? El near detector se va a colocar, aquí se producen los neutrinos, aquí van aquí se deja de caer los piones, los mesones, y acá entonces se coloca el near detector a 574 metros más allá de donde se producen los neutrinos, y está constituido básicamente de tres, es un detector multipropósito, donde tenemos al principio una TPC de argón líquido, muy parecido como va a ser el detector, el FAT detector, pero adicionalmente a eso tenemos entonces un gas argon TPC, y vamos a tener un magneto para hacer una completa calorimetría, y se van a adicionar también una serie de cámaras de muones para también hacer una medida de muones. Pero lo que más me interesa realmente es el FAT detector, ¿no? Es allí donde nosotros estamos involucrados realmente. Hasta el momento se considera dos tipos de tecnologías que están relacionadas
bajo un mismo concepto, que es el concepto de la TPC, la TPC. TPC es básicamente una Time Projection Chamber, y el TPC es, como vemos acá, una estructura donde uno tiene, son alambres, donde uno tiene una serie de alambres que los coloca diferentes potenciales, tiene un ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, de tal manera que estableciendo una diferencia de potencial de muchos electronvoltios entre esos ánodos y cátodos, lo que uno va a producir es que, lo que va a generar es que un electrón o una partícula ionizada que se encuentre dentro del dentro de esta zona, va a ser barrida por el campo eléctrico producido y se va a mover hacia, hacia el cátodo, ¿cierto? Hacia el ánodo, si es, bueno, depende del signo, ¿no? Acá vemos un ejemplo, tenemos el campo eléctrico en esta dirección, de tal manera que si una partícula ionizada con un electrón o de carga negativa se produce en el interior de esta, dentro del volumen, entonces estos electrones se mueven hacia el ánodo, ¿cierto? Hay dos tipos de tecnologías que se van a utilizar, la denominada single phase y la dual phase. En el caso del dual phase, la diferencia es que en lugar de tener los ánodos y cátodos de manera vertical, vamos a tenerlos de manera vertical. En estos casos los tenemos paralelos horizontalmente, aquí los tenemos paralelos verticalmente, con una separación vertical, de tal manera que en la parte superior vamos a tener el argón en estado gaseoso, mientras que en la parte inferior vamos a tener el argón en estado líquido. Esto lo que va a hacer es generar una multiplicación de los electrones mediante el uso de estas estructuras, que es un multiplicador de electrones, que se llama un GEM, ¿no? Bueno, esa es la tecnología que se utiliza en este caso. En el caso de la single TPC, lo que se utiliza es argón completamente en estado líquido. Pero además de los alambres, uno tiene que tener ciertas estructuras que se encarguen de determinar la presencia de fotones que se producen en el proceso de ionización. Entonces, ¿cómo es que funciona realmente la TPC? Aquí lo podemos ver. Como habíamos mencionado, tenemos un cátodo, tenemos un ánodo, se establece una diferencia de potencial entre esas estructuras. Cuando un neutrino, por ejemplo, este neutrino muónico, interactúa con un átomo del argón en el estado líquido, lo que va a producir es una ionización, ¿cierto? Pero además de la ionización, lo primero que se va a producir es lo que aparece aquí en rojo, que son fotones, que son emitidos en todas las direcciones. Como obviamente los fotones son más rápidos que los electrones, usted lo que tiene que colocar es una serie de detectores de fotones en algunos lugares específicos que le van a decir que ocurrió un evento, ¿sí? Es decir, que ocurrió una interacción. Ese es como quien le dice a usted, arranque a contar, ¿no? Es el T0, es lo que uno llamaría el trigger del sistema. Luego, entonces, ¿qué va a pasar? Además de los iones producidos por esta luz de centelleo, que llegan del orden de, los 10 segundos a los, hasta los nanosegundos, pues lo que usted va a tener es que las partículas que se producen empiezan a ionizar el argón líquido también, y esa carga ionizada se empieza a mover hacia los alambres. Entonces, posterior a la llegada de la luz, pues va, lo que se va a obtener es una serie de información eléctrica o electrónica en cada uno de estos planos de la TPC. Y luego usted lo que hace es combinar la información de los fotones con la información de la electrónica, de los alambres, y con eso usted reconstruye, hace una reconstrucción en 3D del evento que ha ocurrido. Como ya había mencionado, ¿no? Estos detectores son gigantescos. En el caso de un solo módulo del FAR detector, realmente al final serán cuatro. El primer módulo, que va a ser un single phase, es decir, completamente el argón en estado líquido. Acá tenemos las dimensiones de la TPC. Serán 14 metros de ancho, es decir, esta porción corresponde a 14 metros. De alto, entonces, tenemos que son 12 metros. Y de profundidad, es decir, lo que mediría esto hasta acá, son 58 metros.
Dentro de esa TPC, lo que vamos a, se va a introducir son 10 kilotoneladas de argón, como ya habíamos dicho, en estado líquido. Y estas estructuras, los ánodos, cátodos, corresponderán en total a 150 ánodos y 200 cátodos. Y como habíamos mencionado, necesitamos un sistema de detección de fotones. Ese es el Photon Detection System, que estará integrado en estas estructuras, en los ánodos. Acá vemos aquí tenemos una vista un poco más detallada de esta parte. Esto es lo que nosotros llamamos un APA, un Anodo Plane Assembly. Y dentro de estos APAs, si ven estas estructuras acá, estas barras que se encuentran acá, estos son los colectores de los fotones en el Photon Detection System. En el caso del Photon Detection System estaremos hablando de 385.000, esto es para los alambres. Se construirá, se empezará a construir en el 2022, donde la idea es que el primer módulo, este módulo, Far Detector, esté listo para el año 2024. Durante los primeros años, es decir, hasta el 2026, cuando el BIM del Long Range Neutrino Facility esté disponible para suministrar los 60 a 120 gigaelectronvoltios por protón, para los protones que producirán los neutrinos, habrá 2 años donde se tomarán o serán medidas de rayos cósmicos, y luego, pues, posteriormente, se construirán los otros módulos. Acá de nuevo, como mencionaba, había hablado anteriormente, para darse uno una idea de la escala, siempre le colocan a uno una persona. Acá vemos entonces 2 personas comparado con lo que sería una porción de el detector. Entonces, como habíamos hablado, es un volumen impresionante el que va a ser utilizado aquí. Entonces, se cuenta que la instrumentación de esto no está trivial. Pero obviamente uno necesita estar seguro de las cosas antes de construirlas en grandes tamaños. Por lo tanto, se diseñaron y construyeron 2 prototipos de los de las TPCs, de las Time Projected Chambers, en el CERN. Se construyó un prototipo del single phase, un prototipo del dual phase. El prototipo del single phase se terminó el año pasado y de hecho tomó datos el año pasado, alcanzó a tomar datos de BIM producido por el LHC. Y en el caso de single phase estamos hablando en este caso de 420 toneladas de argón líquido, fue lo que se utilizó en este caso. Si vemos las dimensiones y las comparamos con las del que va a ser el Dune cuando se termine, vemos que este es solamente alrededor de una sexta parte de lo que sería realmente uno de los módulos. Bueno, estamos hablando de 2 volúmenes para la interacción de las partículas. Estamos hablando de alrededor de 7 metros de largo, ¿cierto? Se recuerdan que el otro era 14 metros de largo. De profundidad tiene 7 metros también y la altura es de solamente 6 metros, ¿no? Entonces es como una porción, digamos así, de lo que sería el detector gigante, con la escala necesaria para tomar decisiones a partir de estos prototipos. Y también hay uno para dual phase. Dual phase tuvo una serie de inconvenientes. No es trivial tampoco establecer una diferencia de potencial de 1200 kiloelectronvoltios entre estas dos estructuras sin que se le ocurra una chispa, ¿no? Entonces son ese tipo de problemas que experimentalmente son complicados. Esta es una vista de ProtoDune, el prototipo de Dune que se encuentra en el CERN, de single phase, y pues de nuevo, una persona como escala. Lo que estamos viendo aquí realmente es el criostato, obviamente antes de ser llenado, y vemos algunas de las estructuras por las cuales la electrónica es introducida, y de hecho también algunos... Bueno, después tiene que ser llenada con más instrumentación, pero el punto importante aquí es que ProtoDune fue completada en junio del año pasado. Luego de que se completó, pues viene la etapa de llenado. Aquí vemos una fotografía donde se muestra, con cámaras que se encuentran obviamente dentro del criostato, cómo fue el nivel de llenado del argón líquido
el día 13 de agosto, ¿no? Es decir, casi un mes después de que, no, casi dos meses después de que se había finalizado la construcción del Protodium, empezó el llenado y se encontraba en este nivel. Acá lo que vemos entonces, por ejemplo, son los lugares por donde el argón líquido, este cryogenic pipes, es por donde el argón líquido ingresa. Esto tiene que ser obviamente hecho de manera lenta, ¿no? Sin que haya turbulencias. Y acá vemos el nivel donde se encuentra. Aquí se encuentra, esto es, aquí en adelante está la instrumentación electrónica, es decir, las TPCs y los cátodos. Y por acá entonces se encontrarán los detectores de fotones. Obviamente después de que uno lo llena, pues tiene que tomar alguna medida. Esta, por ejemplo, fue la primera traza captada en Protodium Single Phase, que ocurrió el 18-17 de octubre del 2018, ¿no? O sea, hace más de un año. Los datos se tomaron entre el 21 de septiembre y el 11 de noviembre. Y como les mencionaba, la ventaja que tiene la TPC es que permite hacer este tipo de reconstrucciones tridimensionales. Aquí lo que vemos es, si se dan cuenta, que no se ve muy claro. ¿Cuál es la razón? La razón es que un parámetro fundamental en este tipo de tecnología, digamos así, es la pureza del argón líquido. En este momento, dense cuenta que era el 18 de octubre, se había acabado de llenar el tanque y el criostato y la pureza era baja. Obviamente la pureza va mejorando a medida que va pasando el tiempo, a través del filtrado, las bombas que se utilizan para hacer el filtro, pero digamos, para hacer una primera imagen con baja pureza es una imagen relativamente buena. Luego obviamente se siguieron tomando datos, y se tomaron datos utilizando el BIM producido por el LHC, donde se pudieron generar partículas de diferentes rangos de energía. Y acá vemos un ejemplo de piones producidos, piones de un GB producidos por este BIM, y ya vemos que las imágenes son un poco más definidas, ¿no? Esto ya pasó un tiempo, la pureza había mejorado. Y luego uno de esto hace utilizando métodos computacionales, utilizando por ejemplo redes computacionales, uno puede hacer extraer la información y obtener este tipo de imágenes ya para ser analizadas posteriormente, para determinar longitud de las trazas, vértices y la calorimetría, es decir, qué tan grandes, digamos, son estos cúmulos de carga. Bien, ahora un poco más acerca del sistema de detección de fotones del YUM. Todos estos países, digamos así, estamos formando algo que se llama un consorcio, y el consorcio particular del Photon Detection System. Si se dan cuenta, pues hay una participación importante de universidades de Brasil, como ya había mencionado, todo liderado por la Universidad de Campinas, en Brasil. En Colombia, en este momento, en el momento que cuando tomé esta gráfica, solo éramos tres instituciones: la Universidad del Atlántico, la Universidad Sergio Arboleda, y por Colombia estaba la Universidad, y además la Universidad Antonio Nariño. En los últimos meses también ingresó a la colaboración la Escuela de Ingenieros de Antioquia, y hay perspectivas para que la Universidad de Antioquia también pertenezca a la colaboración. Además de estos países, en Latinoamérica tenemos la Universidad Nacional de Ingeniería de Asunción en Paraguay. En Perú tenemos entonces la Universidad Nacional de Ingeniería. Y además de esta presencia latinoamericana, esta presencia obviamente de Estados Unidos, Italia, y recientemente también se tiene el ingreso de España, ¿no? ¿Qué hace el Photon Detection System? Pues como ya lo he mencionado, se encarga de hacer un poco el trigger del sistema, ¿no? Es decir, cuando el evento arranca, T0, cuando ocurrió una interacción entre un neutrino y el argón líquido.
También la idea es que tiene que recolectar la mayor cantidad posible de luz para hacer calorimetría, ayudar en la reconstrucción y la identificación de las partículas. Básicamente, lo que habíamos mencionado acá, ¿no? Recolecta la luz producida. Lo que ocurre es que cuando el argón tiene básicamente dos mecanismos de excitación a través de fotones, de tal manera que en último estado lo que se va a producir es una luz de centelleo con un valor muy preciso de 128 nanómetros en el rango del ultravioleta, y esos fotones serán detectados por nuestro sistema de detección de fotones. Acá vemos un esquema general de la electrónica que se utiliza. Este sería un APA, este sería un APA superior, un APA inferior, este sería el volumen del criostato. Y aquí entonces se encuentra la electrónica que luego va a salir a la parte de digitalización. Entonces hay como tres grupos principales, o tres etapas principales, o tres elementos principales del Photon Detection System. El sistema de colección de los fotones, la electrónica fría, donde la electrónica fría es obviamente la electrónica que se encuentra dentro del criostato a menos 170 grados Kelvin, a 170 grados Kelvin, y donde los encargados de recolectar los fotones serán unos detectores llamados silicon PMs, silicon photomultipliers, y luego las señales de esos silicon PMs salen al exterior y pasan a una etapa de digitalización, donde nosotros, Colombia, está participando en esta parte de la digitalización de las señales. La colección, bueno, ¿de qué se trata la colección de los fotones? O sea, no es tan trivial, ¿no? Es decir, usted necesita recolectar la mayor cantidad de fotones que se pueda. Estamos hablando que uno debe ser capaz de detectar por lo menos un fotón hasta el orden de los 2000 fotones. O mejor, producidos por estas interacciones. Pero por lo menos debe ser capaz de colectar uno. Para eso entonces, y esta es la idea que hizo, digamos, que el grupo de Brasil fuera considerado para liderar estas cosas, ellos idearon algo que se llama Arapuca. Arapuca es una palabra en guaraní que significa trampa de pájaros. Porque ellos lo que hacen es atrapar los fotones utilizando esta idea general. Un fotón que llega a esta primera lámina, ¿cierto? Es un filtro que es transparente a esa longitud de onda. Luego lo que se hace es cambiarle la longitud de onda, ¿cierto? A través de uno de estos filtros, de este material. Y luego lo que pasa es que ocurre, hay un segundo filtro, de tal manera que los fotones son, este filtro es transparente en una dirección y opaco en la otra dirección a esa longitud de onda. De tal manera que los fotones que pasan por acá ya van a quedar atrapados dentro de esta caja, que va a tener acá materiales reflectantes, no va a poder salir por acá, y en algún momento, eventualmente ese fotón que quedó atrapado dentro de la caja va a ser absorbido o detectado por el silicon PM. Esa es la idea básica del Arapuca. Y se ha demostrado que la eficiencia de los Arapucas es 20, 30, muchísimo más grande comparada con la que se tendría con un fotomultiplicador normal. La idea ha evolucionado un poco y ahora se tiene una combinación, y esta es la estructura última que se va a utilizar, que se llama ex-Arapuca, donde básicamente lo que se tiene es los silicon PMs en un lado y una especie de barra reflectante, y por fuera vamos a tener la caja de los Arapucas. Los silicon PMs que se van a utilizar son de este tipo, MVPCs. Es una marca particular producida por, bueno, se están explorando otro tipo de marcas o vendedores, digamos, distribuidores de silicon PMs, todos ajustados a los requerimientos que tiene DIU. Y pues obviamente necesitamos la electrónica, que es lo que estamos nosotros trabajando, que la idea es tener una electrónica de bajo costo, de alta frecuencia, para hacer la digitalización, puesto que en Protodium existe una tarjeta de digitalización. El problema es que es muy caro. Aquí uno habla de cuánto vale por canal este aparato. Protodium,
utiliza algo que se llama SSP, que fue una tarjeta de digitalización producida en Argonne, en Argonne National Laboratory, y por canal cuesta $120. Nosotros estamos diseñando una tarjeta que cuesta por canal entre $50 y $60. La contribución de América Latina al Photon Detection System. Bien. Como les había mencionado, hay grupos de Paraguay, hay grupos de Perú, hay grupos de Colombia y de Brasil trabajando. La conexión de los Silicon PMs fue la primera tarea. Esto es lo que llamamos Call Electronics. Básicamente, por canal se van a conectar 48 Silicon PMs. Conectar 48 Silicon PMs tampoco es nada trivial. Por esa razón ellos diseñaron este sistema donde se tienen 4 etapas de cada uno de 12 Silicon PMs, donde cada etapa está constituida por Silicon PMs en serie, y luego, como vemos acá, esos Silicon PMs van en paralelo y se utiliza una etapa de sumación y luego sale la información de todos estos 48 Silicon PMs que corresponden a un solo canal. Esta etapa es un integrador de carga que obviamente tiene que soportar las bajas temperaturas porque va a estar dentro del criostato. Entonces esto también requiere una electrónica, un diseño de la electrónica especial, elegir los elementos apropiados. Entonces esta es, por ejemplo, la contribución de Paraguay al Deep Underground Experiments. Además de esto, entonces está el desarrollo de la electrónica, o digamos la conexión de, o la etapa de amplificación está con electrónicas, con electronics, con la parte de digitalización. En esto también estuvieron trabajando grupos de Brasil, pero obviamente la principal contribución de Brasil a Dune, al Photon Detection System de Dune, es obviamente los Arapucas, ¿no? Allí ellos los están produciendo, los están testeando, y en un futuro también ellos los van a producir. Por parte de Colombia, pues lo primero es, como les había mencionado, nosotros trabajamos en la digitalización. Lo primero que había que hacer era determinar cuáles eran los parámetros de digitalización. En eso estuvo trabajando nuestra estudiante de doctorado, Maritza Delgado. Ella estuvo realizando una serie de mediciones utilizando simulaciones para determinar cuál era el número máximo de fotoelectrones que uno debería esperar en el caso de un evento de BIM, y eso le determina a uno algo que se llama el rango dinámico. ¿Qué es el rango dinámico? Es cuál es el mínimo número de fotoelectrones que uno debería esperar y cuál es el máximo número que uno espera, porque entre esos dos rangos uno tiene que ajustar su electrónica para que no se le pierda ningún evento y, lo más importante, para que no se le sature, es decir, para que la electrónica deje de funcionar durante intervalos de tiempo largo o se pierda mucha información. Ese fue el primer trabajo, ese lo hizo, como les mencionaba, eso lo hizo nuestra estudiante Maritza el año pasado. Y luego de esto, entonces vino ya la parte del diseño de la tarjeta de digitalización. El nombre de la tarjeta de digitalización es DAFNI. DAFNI es, bueno, significa Detector Electronics for Acquiring Photons for Neutrinos. Acá vemos al profesor Javier Castaño de la Universidad Antonio Nariño en Fermilab, donde está trabajando en el diseño de la tarjeta basado en una tarjeta previa. Esta tarjeta acá es una que se llama Mutui, es una tarjeta previa. Lo que nosotros hicimos es modificar este diseño y adaptarlo a Dune, y el profesor Javier se encuentra en este momento realizando esa tarea basado en estos requerimientos: que la señal a ruido, la relación señal a ruido sea mayor de 4, en cuanto a la resolución que sea menor que del orden de los microsegundos, con un dark noise menor que 1 kHz, y como les había mencionado, en el caso del rango dinámico, hasta 2000 fotoelectrones de rango dinámico. Siguiendo consideraciones, entonces acá tenemos cuál es la estructura de lo que sería DAFNI, ¿no? De la tarjeta que nosotros utilizaríamos. Pues básicamente lo que se tiene en este caso son unos conversores análogos a digital. La ventaja de estos conversores análogos digital comparado con este, por ejemplo,
es que estos además incluyen un tipo de electrónica analógica, lo cual reduce costos, y además son dispositivos muy buenos en términos de velocidad. Pero el corazón de todo esto es este chip, digámoslo así, que es una FPGA. Una FPGA sencillamente es un arreglo de puertas programables, es decir, es un chip al cual usted le puede meter un código, y el código se encarga de controlar cada uno de estos elementos y hacer que todos funcionen sincronizadamente. Entonces, por acá llegarán las señales del Core Electronics. Estos harán la conversión análogo-digital, el FPGA empaquetará la información, se comunicará con el resto de los elementos, y luego entonces tendremos salidas de esa información hacia el exterior, y esa es la parte que se llama el Data Acquisition, ¿no? Que es otra cosa. Nosotros entonces estamos en este momento. Aquí algunas características de los chips que se están utilizando. El FPGA es de esta familia. El diseño se está utilizando usando estas herramientas de diseño electrónico. Este es el tipo de conversor que se está utilizando. Esta es la velocidad con la cual se hace el sampling, 65 megasamples por segundo. 14 bits es la resolución. Es decir, la palabra qué tan buena puede ser, digámoslo así. Y este es un prototipo inicial, que la idea es que se produzca a principios del otro año, para que sea probada en alrededor de abril en Fermilab, en un facility, en una pequeña TPC que se encuentra allí, que se llama Iceberg. Como les había mencionado recientemente, la Escuela de Ingenieros de Antioquia también ingresó a la colaboración, y desde el momento en que ellos ingresaron, están colaborando activamente, y en particular están desarrollando lo que se llama el firmware, que es ese código que uno le pone a los FPGAs para que coordinen el resto de chips. Acá vemos, por ejemplo, una simulación de cómo funcionaría el sistema de reloj para los diferentes elementos según la sincronización del FPGA. Acá vemos los miembros del grupo, donde tenemos que la líder del grupo es la profesora Amalia Betancourt, y ellos están trabajando pues, en la parte del firmware, en la parte de automatización de la FPGA, firmware verification, los algoritmos de supresión de cero, que es la información que uno va a enviar al exterior, y algunas cosas más relacionadas con la emulación de los ambientes digitales. Es decir, uno no tiene la señal en este momento. Entonces, ¿qué hace? Simula la señal y hace que el FPGA piense que realmente está recibiendo el tipo de señal que debería esperar y cómo se comporta. Y luego ya con el chip uno hace la prueba. Bien. Un resumen, pues, bien. Como vimos, los neutrinos son la herramienta ideal para tratar de resolver una serie de preguntas que se encuentran aún abiertas en la física de partículas. Y en particular los experimentos de larga base son muy importantes porque nos permiten hacer mediciones precisas de la oscilación de los neutrinos, los cuales en última nos dan las respuestas, o con las cuales uno obtiene las respuestas deseadas a CP violation, etcétera, etcétera. DUNE está creciendo, es una colaboración internacional y ha tenido grandes logros. ProtoDUNE Single Phase tomó datos, corrió perfectamente. Este año ProtoDUNE Dual Phase también fue capaz de obtener sus primeras trazas. Entonces DUNE, a nivel de prototipos, se está funcionando bien, lo cual le da a uno también una idea muy buena acerca de cuál será el futuro de DUNE. El programa de DUNE a nivel físico es amplio, cubre muchos medidas, desde medidas normales como medidas de la cross section de neutrinos hasta física más allá del modelo estándar. Como vemos, como se mostró, hay una participación muy interesante y fuerte de Latinoamérica en el single phase photon detection system, y pues bueno, esperando los primeros datos de DUNE para el 2024, pero antes obviamente nosotros queremos estaremos involucrados en la construcción de DUNE en las primeras etapas, entonces a partir de 2022. Bueno, gracias. Por esta charla, tenemos poco tiempo.
Luis. Un par de preguntas para ir a Denis. Pues tenía dos, buenas tardes. Sí, tenía dos preguntas. Cuando habló del neutrino más energético, la pregunta era, sería cómo lo detectaron. Ah, bueno, ese es, bueno, eso es una interesante pregunta, es una pregunta interesante. Ice Cube es un experimento muy, de un punto de vista muy bonito, muy inteligente, digámoslo así. Ice Cube es un arreglo de detectores que se encuentran en el polo sur, donde ellos básicamente lo que hacen es inyectan una cadena con los detectores que se encuentran separados a cierta distancia y cubren un volumen impresionante de hielo en el polo sur. La idea aquí es que un neutrino que atraviesa la Tierra, que venga desde el polo norte, atraviesa la Tierra, interactúa con la Tierra como tal, y luego esas partículas que se producen de la interacción de la Tierra con el, o del neutrino con la Tierra, con el material de la Tierra, lo que hacen es generar, producir radiación de Cherenkov en el hielo. Y entonces ellos lo que están utilizando como su volumen de detección es el hielo. Y luego para detectar utilizan detectores de Cherenkov. Entonces ellos tienen un gran volumen cubierto y básicamente lo que hacen es registrar la energía en cada uno depositada a partir de esa medición de la radiación de Cherenkov. Uno puede hacer la calorimetría y determinar cuánta energía se depositó en cada uno de esos elementos y luego uno hace la reconstrucción de la energía. Así es que así se hizo la detección en el caso de Ice. Es un experimento interesante y, digamos, también desde el punto de vista digamos, logístico también uno lo piensa, ¿no? Es decir, es en el polo sur, solamente pueden ir en lo que es el verano al polo sur, que es a principio de año, está 2-3 semanas, dependiendo de las condiciones meteorológicas, solo pueden salir 1 o 2 horas al día, y entonces, pero lo lograron, o sea, tienen un experimento funcionando allí. Esa es la manera en la cual se detectó ese neutrino. Y otra era, ya sobre el detector que está, o sea, sobre el sistema de adquisición que están desarrollando, sería cuál es el tiempo de respuesta. O sea, porque si dice que ese es el trigger para empezar a capturar los datos, sería cuánto es el tiempo mínimo de respuesta que tendrían que tener para poder empezar a contar y ahí sí decir, ok, se detectó la radiación producida por el... Sí, bien, muy, muy buena pregunta. Sí, los requerimientos por el momento son del orden de los microsegundos. O sea, entre la interacción del neutrino con la partícula de argón ahí, que llegue el fotón y que llegue la otra radiación, sería un microsegundo mínimo. Mínimo. Se habían considerado tiempos más largos, pero digamos por la dinámica, o sea, las simulaciones mostraron que de hecho no se puede lograr hacer una diferenciación menor, o no tiene sentido hacer una digitalización más rápida, porque básicamente lo que va a pasar es que la señal producida por un silicon PM, o digamos, la señal que uno espera, tiene una forma característica que es, viene por acá plana, y cuando ocurre el evento, ¿sí?, sube rápidamente y luego cae. Entonces lo que pasa es que, dependiendo de cuántos silicon PM uno conecta, esta señal se la va a distorsionar un poco y va a subir más lenta y va a caer también más lento, va a ser más alargada. Entonces, como en este caso estamos conectando 48 silicon PMs, entonces lo que hace que la estructura temporal de nuestra señal esté cubierta dentro de este rango. Si usted toma rangos más cortos, usted lo que va a ver es sencillamente va a ver porciones de la señal, es decir, como estas líneas acá, pero a usted lo que le interesa es hacer la integración de toda la señal. Por esa razón, nuestra electrónica es más barata. La electrónica que utilizaba el Silicon Signal Processor, el SSP, era del orden de los 125 megasamples por segundo. Nosotros estamos utilizando 65 megasamples por segundo. La mitad. Incluso se puede bajar. Lo que nosotros aumentamos fue la resolución. Pero es que 125 megasamples por segundo en plata es mucho. Es decir, implica un chip más caro. Y por esa razón el SSP, lo que se utiliza en Protodyne, es muchísimo más caro de lo que nosotros estamos construyendo en el momento. Yo no sé si dejamos eso o no. No sé si tienes otra pregunta. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. ¿El tipo de interacción?
creación, o sea, la existencia de materia oscura podría responder la diferencia de los ángulos que hay, dependiendo si es rayos cósmicos o rayos esféricos. ¿Sí me explico? Sí, o sea, digamos, eso aparece en esta matriz de acá, ¿no? Sí, en las matrices. Pero el cambio de esos ángulos, porque se espera, o sea, como hay un problema de jerarquía, entonces esperaría que si se comprueba la existencia de partículas con materia oscura, esos ángulos, o sea, se pudieran, o sea, se pudiera decir que ya son 45, o sea, el restante sería lo que... Lo que uno puede hacer es hacer una medición precisa de estos valores, pero digamos, la cuestión con la materia oscura es un poco diferente en términos de lo que los neutrinos no podían resolver. El ejemplo, por eso mostré este acá, ¿no? Los heavy neutral leptons podrían ser candidatos a materia oscura. ¿En qué sentido? ¿Cómo funciona este mecanismo de heavy neutral lepton? Uno sabe que los neutrinos no tienen más, bueno, tienen una masa pequeña, pero entonces uno asume que eso es debido a algo que se llama el mecanismo de Cissot. ¿Qué es el mecanismo de Cissot? El mecanismo de Cissot es, Cissot es como el balancín. De tal manera que si usted tiene una masa muy pequeña acá, usted lo equilibra con una masa muchísimo más grande acá, pero todo depende de usted dónde coloque el equilibrio, ¿cierto? Y ese equilibrio acá es el ángulo de acople. Entonces lo que uno dice es, debe existir, el mecanismo de Cissot lo que le dice es que para que esta masa sea muy pequeña, debe existir otra partícula que tenga una masa más grande con un acople determinado, que es lo que aparece acá, el acople y la masa. Uno juega con esos parámetros. Entonces la idea es que esa partícula debe existir para que le dé masa a los neutrinos, otra más pesada. Este sería el heavy neutral lepton. Pero el heavy neutral lepton, en principio pueden haber tres tipos. Y de esos tres tipos, va a haber uno muy pesado, uno relativamente pesado y uno más liviano. Y ese liviano es el que uno esperaría que sea candidato a materia oscura. Si además la masa de ese neutrino pesado está dentro de un rango determinado menor del orden de los 0.2 o 0.5 gigaelectronvoltios, incluso menor, también le resuelve a uno un problema de la cosmología, que es el problema de... Bueno, eso no lo sé muy bien, pero el problema de variogénesis y ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, lo que uno esperaría es que el neutrino, si uno encuentra este tipo de neutrinos pesados, le resuelva el problema de la materia oscura mediante esa forma. Pero lo que uno tiene que hacer es una extensión, lo que realmente uno hace es una extensión del modelo estándar. Es decir, si uno lo va a meter en este tipo de matrices, lo que uno tendría que hacer es meter acá una cuarta familia. Y entonces si usted mete una cuarta familia, obviamente puede o no extender esta, de hecho, pero entonces se le produce problemas en la matriz, en la matemática de la matriz, entonces lo más probable es que tenga que existir acá otra acá, o incluso tres, si tiene tres neutrinos pesados. Y entonces esto obviamente le va a extender esto y le van a aparecer nuevas fases y le van a aparecer nuevos ángulos de mezcla. Esa es la situación. ¿Listo? Bien. Bueno, bien. Agradezcamos de nuevo a Adelis.